apoyar. ¿Por qué votaste por Oliva? Porque es una persona que hay que apoyarlo, por una, vamos a ver su forma de trabajo, porque de los demás estamos cansados. Esperamos que todo lo que diga sea realidad. Sí, ya me va. Tener propuestas buenas y ser joven, poder hacer. Parece que ahora se va a tener teléfono, o sea, ya que se fue al calle saliente, se olvidó de nosotros por todo. Ya se va, gracias a Dios, pero con este ingeniero yo creo que va a ser la cosa mejor. Ojalá quiera que sea ganador. Sí. ¿Usted? También apoyo. Ya, gracias. ¿Usted? Gracias, gracias. ¡Claro! Candidato a Bellavista, y con todo lo que se está viendo, con toda la realidad de las cosas, Oliva nos está ofreciendo muchas cosas para el bien de Bellavista, ya que otros alcaldes no lo están haciendo. Acá la familia Lazo, con toda su empresa, le estamos dando la fuerza para que avance y que Dios quiera que con su voluntad, ¿no?, nos dé esa ayuda que nosotros necesitamos como bellavicino. Por el bienestar de Bellavista, o Dios quiera que la gente responda, digamos, por lo que sea lo que hay ahorita, que todo siga, salga bien, ¿no? Sí, vamos a apoyar para que sí. Claro, porque todo para ver un cambio por Bellavista. Buscamos un cambio y pueda mejorar más Bellavista. Gracias. Hay oportunidad, gente nueva, para que nuestro Bellavista progrese, porque años tras años estaban en atraso, llegaban a gobernar, pero nunca han hecho algo por nuestro Bellavista, todo un tiempo ha estado en el atrás. Hay que darle oportunidad a gente nueva para que nos vea. Sí, estamos apoyándole porque vamos a tener su palabra y esperamos que se lo cumpla. Sí, por supuesto que sí, queremos gente nueva. Gente nueva, como el ingeniero Julio Lima. Gracias. Estamos para apoyarlo, sí. Ya queremos que cambie todo esto. Vamos al ingeniero Lima, el Bellavista y el economista Jogo Calinencia. Que va a hacer algo en el Bellavista. Para la ciudad de Bellavista, que hay una nueva oportunidad para Bellavista, que sea el alcalde. ¿Qué le diría a los demás? Que todos tenemos que marcar el sombrero, pues para dar otro cambio, porque ya los mismos ya no pueden estar. El respaldo total de los vecinos de La Loreto.
Gracias a Loreto. Y aquí escuchamos la palabra del querido Julio Olivo, quien se despide de su caminata. ¡Aplauso de Avisa! Estimados amigos, amigas, muchas gracias por acompañarme en esta caminata número 25. Hoy hemos recorrido la calle de Loreto, la misma que nos ha recibido con los brazos abiertos. Una aceptación, me llevo una aceptación confortable, una aceptación más del 80% en aceptación de la calle de Loreto. Eso nos deja complacidos. Amigos, estamos próximos al triunfo popular, al triunfo de Bebita y al triunfo de todos ustedes. Por eso los invito a no desmayar y a seguir trabajando y perseverando en este trabajo para llegar con todos los ánimos al 7 de octubre. Les pido de todo corazón que hoy nos acompañen a la reunión de coordinación en el local. Hoy y mañana para el día sábado estar en el primer comité sectorial de Bellavista. Asimismo, les invito para el día martes. La caminata, punto de reunión, va a ser calle Loreto, primera cuadra, igual que hoy, para no perdernos. Calle Loreto, primera cuadra, ahí nos vamos a reunir tal como nos hemos reunido hoy día. Los espero, que tengan muy buenas noches y muchas gracias con todo.